¡Holi! Creo que ya lo dije en el blog de Oporto, pero es que a mí siempre me ha encantado viajar. Uno de mis objetivos, como ese sueño ahí que tenía, voy a viajar sola, tal, me encantaría. Resulta que como en 50 minutos o así, me voy a Bilbao, yo sola, durante 3 días. Y pues nada, eso que sé que es lo típico que dice todo el mundo cuando graba un blog acerca de su viaje, pero os venís conmigo. Bienvenidos al show. Os he cambiado de sitio para haceros un outfit de pantalones de Bershka, pero de hace como 4 o 5 años. Camiseta de Bershka también, de este año. Playback del Hard Rock de Málaga. Ahora si queréis os enseño lo que llevo aquí. Como 5 minutos y ya nos vamos. Primero, bueno, mascarillas, agua, siempre. Chicles, obviamente. Cascos que están por aquí perdiditos. El último que queda, un libro. Ahora estoy con la trilogía de Nueva York. Por fin he llegado a la habitación y ahora sí, no voy a hacer como en Oporto que hice el room tour cuando me iba a ir de la habitación del hotel. Ahora os lo voy a hacer ahora, lo nunca visto. Bueno, esta es la puerta. Este es en el baño. Está súper bien para una persona, de verdad. La ducha aquí aparte, luego un espejo. Después tenemos por aquí, por esta otra zona, todo esto. Y luego la mejor parte, la habitación. Ahí Living Bilbao, súper cute. Y la cama, la tele y las vistas, que es otro edificio. Pero ojo, que hay sorpresa porque... Uy, que me lo cargo. Allí hay unos murales súper bonitos. Y por cierto, ahora voy a ir a buscar un sitio para comer, pero también a ver unas calles que hay por aquí cerca, que las casas que hay ahí están de varios colores y tal. No me sé explicar. Bueno, yo en la vida... Sí soy, no comento. Ahora, con estas pintas, a comer. Ahora voy a investigar un poco por estas escaleras a ver qué hay por aquí, porque tiene pinta de ser súper bonito. Y lo es, y lo es. Antes de venir, hice una lista de los sitios que me gustaría visitar en Bilbao. Y una de esos sitios era esta calle. Vale, he dado la vuelta a la manzana y se supone que esta calle... Es la que primero vi. Esta es la de colores con más llamativos. Y es la que primero apunté en la lista de sitios a los que ir. Cambio en 3, 2, 1. ¡Tarán! Ahora estoy yendo al Museo Guggenheim. No sé si habéis visto la serie de Intimidad, por cierto, recomendadísima, una serie muy necesaria y una pasada de serie, la verdad. Ahí sale una piscina, si hay gente nadando, tú la puedes ver desde abajo. Está como en un centro de ocio, lo mismo estoy tirando un triple, pero creo que es este. Pero bueno, ahora voy a ir al Guggenheim, que ya lo estoy viendo ahí al fondo. Ya en otro momento os enseño la piscina. Ya me quedan 20 minutos para entrar, así que voy a explorar por aquí un poco.
Vale, pues ya he salido del museo. La verdad es que me ha encantado. O sea, me ha llevado como una hora y media, hora y 40 más o menos, verlo completo. Ahora vamos a ver la piscina. Se me acabó la batería del móvil y no pude grabar más, y esta mañana se me ha olvidado por completo grabar. Ahora estoy yendo al funicular. Continuando con algunos de los escenarios que aparecen en la serie de Intimidad, acabo de encontrarme con estos. De aquí sale en algún plano que hacen en la serie, y aquí, si no recuerdo mal, como en la terraza, por así decirlo, el balcón del ayuntamiento. Vale, pues son las 12:15 más o menos. Ahora voy a por la maleta y todo, que lo tengo en el hotel. Luego pues daré una vuelta, compraré algunas cosillas y de vuelta a casa. Voy a dejar de actuar.